Por favor, déjame un mensaje después del tono. Cuando me miro al espejo, veo tus rasgos, veo tu reflejo. Mamá se sorprende de lo mucho que me asemejo a ti, querido ser, que siempre te mantienes lejos y que solo envías cartas cuando otro año festejo. Sé que trabajas mucho y por eso no me quejo, aunque en ocasiones me hacen falta los consejos, pues he tenido dudas en temas que son complejos y como voy creciendo no sé cómo los manejo. No sé qué decidir, pero mamá se ha esforzado en enseñarme el bien para no andar equivocado. Honestamente no sé cuánto tiempo haya pasado desde que no te veo, ¿por qué no me has visitado? Hace días me dijiste que vendrías a buscarme. Estaba muy contento, qué forma de ilusionarme. Tenía planeado correr hasta ti para abrazarte, pero me quedé dormido porque tú nunca llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Será que fue la misma situación? Cuando me quedé esperando en mi primera graduación, cuando estuve enfermo esperando ti pasaban horas, pero no, nunca llegaste. Mi madre se quedó sola y aturdida, pero ella nunca se da por vencida. Prefiere no comer para que yo tenga comida. Y no sé si escuché bien la otra vez que tú llamaste, cuando mamá te decía ¿por qué nos abandonaste? Si te llamo, te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Será cierto, ojalá sea un rumor, que no fui planeado, solo el resultado de un error. Pero siempre piensa que llevo tu sangre y tu color, que quizás fue un accidente, pero necesito amor. Sí, sé que te esfuerzas y tratas de suplirme todo lo que necesito para comer y vestirme, pero no sé si entiendes cuál es mi necesidad, que no es la mensualidad, sino tu paternidad. Tu cariño, tu afecto, tu regaño, el incorrecto. Yo sé que no eres perfecto y que tienes tus defectos, pero te fuiste cuando yo llegué y me disculpas, pero no pedí llegar. ¿Acaso tuve la culpa? Yo quería verte a ti jugar conmigo en el canasto. Se supone que eras tú y que no fueras un padrastro. Termino esta llamada y antes de mi despedida te doy gracias por ser vida de si mi vida. Te llamo, te busco y no tengo tu atención. ¿Dónde estás? Es una gran bendición que muchos quisieran tener, pero no todos pueden. Tú que fuiste parte de esa gran bendición, aprovecha el tiempo e instrúyelo en el camino correcto, tomando como ejemplo al mejor padre del mundo.